Con un evento masivo se dio la apertura de la vía Guayabamba-Oyacucho. La población que habita en la zona festejó que el tránsito esté habilitado, una vez que aseguran que esto ayudará a reactivar la economía y el turismo. Todo muy bien, en estos momentos ya no hay mucha congestión, lo que era fatal por allá por el aeropuerto. Necesario para el turismo y el trabajo de nosotros. Varias autoridades participaron en apertura al tránsito de la vía, que estará abierta en dos carriles, desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. Además, tienen previsto una variante en el puente de Guayabamba. La alegría de haber cumplido con la tarea, de haber podido garantizar la seguridad de la vía y abrirla en menos tiempo de lo ofrecido, y abrirla dos carriles, no solo un carril. Se tomaron medidas de control sumamente oportunas, se coordinó mucho con la Policía Nacional para efectos de que el control sea efectivo y no tener ningún tipo de percances. Parte de la vía Guayabamba-Oyacucho estuvo cerrada tras los movimientos telúricos registrados meses atrás y que afectaron la zona. María Fernanda Suaznavas, Ecuador TV.